empezamos a contar las historias que nos pasan y nos preocupan. ¿Qué tal, Carmelo? Hola, Estíbales. Hoy estamos sorprendidos con lo que nos cuenta María, una tinerfeña de 82 años que dice que fue al hospital porque tenía una flema en un pulmón, pero que allí, lejos de atenderla, le hicieron esto que van a ver. Así quedó María después de que, según ella, la zarandearan y agredieran. Tiene un brazo roto, magulladuras y golpes por todo el cuerpo. Hoy estaremos con María en su casa, que aún se repone de este abuso. Yo dejé a mi madre sentada en una silla con asma, con oxígeno puesto. Y claro, al día siguiente no se me informó. Llegué allí y ya mi madre estaba agredida. Y cuando entró mi hija, la vio en una camilla recta, con todos los hematomas que tenía, los golpes, con un pañal. También le contamos que si tiene que mandarle un mensaje sorpresa puede hacerlo a través de En Abierto. Esta tarde, por ejemplo, nuestra remitente es Raquel. Esta gran canaria acaba de ser diagnosticada de una grave enfermedad, pero ha sacado fuerzas de donde no la tiene para mostrar su agradecimiento a alguien que es su único apoyo en estos duros momentos. Hola, soy Raquel y estoy aquí porque quiero que me ayuden a sorprender a una persona que en mi vida es muy especial. Estoy pasando por unos momentos delicados de salud y sin esa persona no sería posible que siguiera adelante. En un ratito veremos íntegramente ese mensaje sorpresa, pero hace unos días Ana nos pedía también ayuda para poder sacar a su familia adelante. Bueno, mi hijo me dice algunas veces, me dice, mami, un yogur. Yo decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo yogur. ¿Qué le hago al niño? Pues engañarlo, porque si no quiere, me pide yogur y tengo mol compota porque me han dado de... Pues engañarlo que sea con compota. Pues hoy una vecina de Tenerife nos ha llamado para llevar este furgón entero lleno de alimentos hasta la casa de Ana y de su familia. Quédense ahí porque lo que no sabe Ana es que hoy va a recibir muchas más sorpresas. Y hablando de sorpresas, hoy le damos a un canario la mejor de las noticias posibles. Esto es un avance. Dios mío, ¿tienes trabajo? Dios mío de mi vida. Es que no me lo creo, te lo juro, es que no me lo creo, te lo juro, no me lo creo. Y miren esta imagen. La hemos tomado esta misma mañana en el norte de Tenerife. No es una romería, no es la cola para un concierto de un artista, es la que se ha montado hoy en Tacorón de Tenerife con el chollo del día. Miles de cholleros a por el ofertón del día, cholas y tenis desde 99 céntimos. Yo tengo 42 también. Ah, pero yo también, ah, yo lo suelto. Este es 42 mío, yo lo suelto. Este, por eso diría. Ya, 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 ya. Ah, ah, ya, pues, dale a él que tiene. Ah, no, sí, yo. Pero que no, si no hay. Hombre, yo voy, yo vamos primero, a buscar aquí, el yo lo primero aquí también. No, yo voy en la mañana. Pero él tiene 42, te lo he tenido yo. Pero yo también, y yo tengo de esta mañana también. Tú llegaste antes. Claro, yo aquí uno de los primeros. Pues ya ven la que se ha montado con el chollo del día, pero ahora tomen muy buena nota porque el lunes seguimos tirando la casa por la ventana. Gran Canarios, atentos, aprovechen tomarse un buen chocolate con churros a menos de medio euro. El chollo del día lo tengo yo, churros con chocolate, 50 céntimos de euro, están buenísimos. ¿Me enteré que el lunes tienen los churros con chocolates a 50 céntimos? ¡Estás tirando la casa por la ventana! El lunes, no te lo puedes perder. A 50 céntimos, nos vemos. Pues empezamos a contar la primera historia de este viernes. Vamos a conocer a María, una mujer que está a punto de cumplir 82 años, que fue al médico para la que le atendiera, pero luego le ocurrió algo inesperado, Carmelo. Pues sí, gravísima la denuncia, Estíbaliz, porque María tenía una flema en el pulmón, fue al hospital a pedir ayuda médica y esta mujer asegura que con ella se sobrepasaron hasta el punto de hacerle mucho daño. Como van a ver enseguida, le rompieron un brazo y le provocaron múltiples heridas por todo el cuerpo. Es María, esta mujer de 82 años y con asma crónico, aún intenta reponerse del susto que, según ella, sufrió cuando intentaban tratarla en urgencias, donde supuestamente fue agredida. Con mi hija denuncié porque yo dejé a mi madre sentada en una silla con asma, con oxígeno puesto. Y claro, al día siguiente no se me informó. Llegué allí y ya mi madre estaba agredida. Relájate un poquito. Como ustedes ven ya, ella no es una persona que se puede valer por sí sola, de que tengo que tenerla incorporada con bastantes almohadas.
Y entonces, claro, es lo que me dijeron abajo, que la tenían en una camilla recta, que cuando ella tiene con un cinto de... No lo sé explicar bien, porque es un cinto de esto que se le pone para las personas para que no se puedan mover de una camilla, la tenían toda recta, desnuda. Entonces, claro, llegaron allí unas enfermeras y me dijeron que mi madre, con 82 años, asmática, con artrosis, que se puso de pie en una camilla. Y yo para mí lo creo imposible, porque yo sé cómo es ella. Entonces yo no la veo a ella subiéndose sobre una camilla ni nada. Y como ustedes la ven, esto es habitual. Ahora que yo tengo el cuerpo, que yo creo que en un mes no voy a salir yo del molimiento que tengo. Y en eso es lo que yo insisto, que vamos, como me dijeron a mí diciéndome que se subía sobre de una camilla de pie. Eso no es de creerlo ni de bromas. Bueno. Debería de ser... Mira, más vale callarme. Es lo que más repiten esta madre y su hija. No se creen lo que han tenido que vivir. Entonces me cogieron por los pies, por la cabeza, por las manos y me botaron dentro de la cama. Entonces yo me senté porque me quedé traspuesta. Me quedé traspuesta, digo, pero entre mí, porque yo no tenía valor de hablar entre mí, digo, pero ¿qué es lo que me están haciendo y por qué? ¿Y qué es lo que yo he hecho? Dios mío, ¿por qué me tratan de esta manera? Y si ella en algún momento se pudo haber desorientado, yo creo que como persona y como humano, no, mi niña, se le podía haber dicho, mire, mi niña, vamos a la habitación, que la vamos a llevar aquí, para esto, para lo otro. Pero en ningún momento con las agresiones, porque yo creo que esto que tiene ella aquí no es con un pinchacito, como me dijeron, para ponerle suero. Y todo esto. Y con la... Y este brazo lo tengo con la peor. Fractura que tiene este la mano, lo tengo tampoco peor. Es de... Ahora Teresa y María solo esperan encontrar una respuesta. Es que esto no es normal. Pues ya han escuchado a esta mujer, a María. Hay que decir ante todo que uno puede reconocer que como paciente puede ser difícil a la hora de ser tratado. Eso puede quedar claro. Lo que no puede ser, y ustedes lo han visto en este reportaje, es que una persona mayor salga del hospital con más cardenales de los que traía. Eso no cabe en ninguna cabeza. Que una persona indefensa, por muy difícil que sea, que luego lo veremos, luego lo hablaremos con María, lo que no puede ser es que esta persona salga nerviosa, angustiada, porque ante todo, cuando uno va a un hospital, lo que espera es que la atiendan con cariño, que la atiendan con cercanía, porque uno siempre confía en el buen criterio de los especialistas sanitarios. Esta mujer se ha ido con el miedo en el cuerpo, hasta ha denunciado, como han visto. Hoy vamos a conocer el caso de esta mujer, de María, porque no hace falta que nosotros nos inventemos nada. María lo tiene en el cuerpo y lo va a mostrar. Va a mostrar los cardenales y lo mal que lo ha pasado. Estamos con Carla y Carla está acompañando a María y a Teresa. María era una persona atemorizada, Carla, y vemos que también ha presentado esa denuncia, ¿verdad, Carla? Porque sí. Está indignada, sí, ¿verdad? Sí, Carmelo, mira. La tengo aquí, la denuncia, la podemos ver, la hemos leído, la hemos estudiado y les voy a leer una frase. Una frase son palabras de Teresa, que es la hija que la acompaña, y dice así. Pudo ver horrorizada que su madre presentaba morados en sus manos y en su cuerpo. Ese horror lo podemos ver nosotros ahora mismo. De hecho, fíjense cómo está el brazo de Teresa. Si me viera esto. De María, perdón. Con los dedos. Con María. Ella está asustada, está aterrorizada, ella acudió a ese servicio de urgencias porque ella padece una enfermedad crónica, que es un asma, que la asfixia, y no es la primera vez que ocurre, que acude al hospital, que acude a un centro médico, que acude a urgencias, y no esperaba para nada sentirse tratada de este modo. Mi niña, que va, ni de broma. Yo estuve en el hospital en Lo Alto hace 15 años, lo menos 2 meses con don Antonio, y me trataron de maravilla y salí muy bastante mejor. ¿Cómo se encuentra usted ahora? Mal, mal, mal. Yo tengo que estar cada paso con... Porque no tengo ahora los medicamentos como es debido, no sé. Yo estoy tomando, ya sabe mejor que yo. Yo tengo el respiro porque si no me asfixio. El Ventolín. El Ventolín. ¿Qué es lo que más le duele? Yo es todo el cuerpo. Yo estoy todo el cuerpo inválida. Yo no puedo dormir por la noche. Yo me puse mi hija aquí una cama. Yo no puedo, yo me voy allá dentro de la cama, yo no puedo. Me puse ahí, porque como es más bajito, me acuesto ahí, pongo mantas y eso, más regular. Pero... María, tiene usted morados en las manos, que los podemos ver, una fractura en un dedo, en la barriga también tiene usted moratones. ¿Cómo es posible que tenga usted tantos moratones? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Porque, mire, yo estoy viva porque Dios es grande. Se lo juro por mi salud. Que yo estoy viva porque Dios es grande, porque con lo que me hicieron, querían que hiciera la caca sobre la cama, la camilla. Juradito por Dios que no llegué yo mañana,
querían que orinara en la cama. Eso sí lo hice obligada, pero porque yo sabía que no hacía tanto daño, porque si no, no lo hago. Y más, ya le digo que cuando me ataron fue, es una cosa tan impresionada que me hicieron, que yo ya las babas ya no podía ni sol. Yo todavía tengo la ronquera, que usted me lo notará. Yo me quedé ronca perdida, de pidiendo auxilio, de pidiendo socorro, y nadie me auxiliaba porque, claro, estaba encerrada allí dentro. María. ¿No? Y digo... ¿Escuchaste, Ivane? Bueno, la vemos que todavía está muy asustada, perpleja por lo que le pasó en ese hospital. Usted decía que entró con una flema, porque usted ya nos comentaba que sufre de un asma crónico. Allí la dejó su hija. ¿Y todo esto dónde le ocurrió? ¿En la habitación? Porque usted entró por urgencias, ¿no? No, en la habitación no. Todo ocurrió en urgencias. En la habitación aislada. Sí, en urgencia, pero en el aislamiento, que no lo aclaro a decir bien. A mí me pusieron en una zona aislada. Y que yo me pensé que era para hacerme radiografía. Entré en regular, ¿no? Porque yo nunca había ido para hacerme radiografía trancada de esa manera. Pero lo acepté. Pero cuando yo me vi que pasaba lo menos una hora, digo, esto no es normal. Digo, pero ¿por qué me tienen tanto tiempo? Y la gente por fuera en el pasillo lo sentía yo. Digo, Dios, pues esto no va a ser radiografía, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Cuando entró, digo, pero mire, entonces no me hacen los radiografías. Uno de ellos, ¿no? Digo, entonces no me hacen los radiografías. Dice, no, a usted no se le va a hacer radiografía. A usted lo que se va a hacer es que ya su habitación es esto, aquí, esta habitación aquí, aislada, porque usted tiene una infección en los pulmones y se le contagia a todo el mundo aquí dentro. Entonces yo me eché a llorar. Digo, pero Dios mío, que no, que yo tengo 30 nietos. Tengo 15 bisnietos y 15 nietos. ¿Cómo yo voy a enfermar mis nietos y mis niños? Con todo eso me cogieron. Yo busqué la manera de aplacarme, María, pero no podía ablandarme. Por todo lo que nos está contando, ¿cómo se llega de ahí a que la agredan? ¿Alguien vio algo? ¿Notaba usted al personal sanitario enfadado por tal vez la cantidad de trabajo que tenían ese día? No era por trabajo, porque en la habitación que yo estaba, con todas las enfermas, cuando me sacaron de allí, estábamos, pues íbamos quedando unas 3 o 4, y los llevábamos de maravilla, médico, enfermero, enfermera. Yo se lo juro que no salga de este paso esta noche, que me caiga muerta esta noche. Si yo tuve nada, todo de maravilla, pero mi niña, yo no sé lo que pasó. No sé si será que les caí muy mal a esta gente de urgencia. No sé. María. Dime. María, cuando la veo, mujer, cuando la veo con esos moratones, pues es inevitable que me acuerde de mi abuela. Es inevitable que piense en mi abuela y sí, que piense en que le podía haber pasado a mi abuela y que ahora mi abuela estaría ahí con los moratones en los brazos. Sí, y eso a uno le da impotencia y le da rabia. Porque uno no entiende que uno deje a un ser querido. Dicho muchas personas. Entonces, María, me gustaría que me dijera cuál fue la conversación con estas personas. Cuando le hacían daño, ¿usted qué les decía? Yo lo único que le dije fue, digo, pero ustedes no tienen madre, ustedes no tienen abuela, ¿por qué me están haciendo lo que me están haciendo? ¿Por qué? Yo les he hecho daño a ustedes. Peor fue las cosas, mucho peores. A mí me cogían por los pies y por las manos y me botaban como un saco de papá ahí dentro. Y que yo me puse en lo alto de la camilla. Que comentan que se puso de pie en una camilla, supuestamente. Mi niña, pero ¿cómo cree nadie que no me pongo de pie ni aquí apartada? Parada no puedo, porque yo tengo atrocis aparte. Tengo una atrocis muy fuerte en todo el cuerpo. Tengo tiroides, mira lo que lo tengo, ¿lo ve? ¿Cómo usted cree que yo me pongo en sobre de una camilla a lo alto, que era más alto que eso ahí, que el sillón, la espalda del sillón? Eso es para cogerlo y colgarlo. Yo, la verdad, no les perdono en la vida. Y yo volver al hospital, ni que me esté muriendo. María. Que me esté muriendo, vuelvo yo allí. Dígame. María, junto a ti está Teresa. Junto a ti está tu hija. Sí, mi niña. Teresa. Mi hija, sí. Sí, dígame. ¿Tú dejas a tu madre en el hospital? ¿O te encuentras, por lo menos te encuentras con la circunstancia? Tú cuando ves a tu madre no entenderías nada, no saldrías de tu asombro, ¿verdad? No, porque es que yo la dejé, yo llegué allí al hospital, la dejé el 31, el lunes la dejé perfectamente bien, la dejé sentadita en una silla a las 9 de la noche, que fue la última visita, la dejé sentadita en la silla, le di la cena incluso, y le dije, mamá, mira, te quedas aquí ahora, que mira, estás bien acompañada con los...
tres o cuatro enfermos que habían quedado nada más. Y nada, pues me fui. Pero al rato llamaron aquí a casa como que había, hacía falta un informe con los medicamentos que ya tomaba. Y al día siguiente, pues se los llevé yo por la mañana. Pero ya todo eso había ocurrido en el transcurso de las 9 de la noche a por la mañana. Pero tampoco me dijeron nada por la mañana. Yo estuve allí, estuve preguntando y tal, y ni me dejaron entrar a verla. Estuve hablando con ellos allí, ni me comentaron qué había pasado por la noche, ni nada. A la... Sí. Ah, un pañuelito, por favor. Teresa. Dígame, por favor. Sí. Cuando tú llegas allí y te encuentras a tu madre en esas circunstancias, ¿alguien te explica algo? ¿Alguien te da algún tipo de razonamiento? ¿Alguien te justifica de alguna manera que tu madre esté con ese aspecto? A mí lo único que me dijeron, cuando yo vi a mi madre toda morada, las manos todas golpeadas, porque estaba con un pañal, con cintos puestos, con todo, pregunté y que me dieran una explicación, que por favor, que me dijeran. Que dice que los morados que tenía mi madre aquí en la mano eran picaditas de los sueros. Yo le dije, digo, mire, eso no son picaditas de suero. Digo, porque esos son golpes y hematomas bastante fuertes. Donde tiene mi madre ahora mismo aquí en esta mano, donde tiene la... El dedito esconchado y todo, que lo tiene más bien en una... No te lo sé explicar ahora, perdona, pero bueno, te voy a decir. Aquí tenía así todos los dedos marcados de quien la cogió de la mano. Entonces yo le dije que eso no era normal, que me dieran una explicación. En ningún momento me dieron una explicación, no, sino la que ellos querían darme. Dígame, dígame. Te la encontraste amarrada con cinturones, desnuda, con un pañal, prácticamente en posición horizontal, sin almohada. Una imagen impactante, ¿no? Cuando te encontraste a tu madre después de haberla visto en perfectas condiciones. Es que ya yo no sabía si ponerme a gritar, si traerlos allí y agarrarlos por los pelos. Es que no supe ni lo que hacer. Que pedí, por favor, que viniera un médico, que viniera quien fuera. Y en ningún momento, por favor, espere un momento que venga no sé quién, no sé cuánto. Digo, pero por favor, que me traigan un médico, que quiero ver, si no llamo a la policía, que me traigan a quien sea. Y nada, es que ni médico. De hecho, Teresa, ustedes han acudido a la policía y ya Carla nos ha enseñado esa denuncia. ¿Qué camino sigue ahora? ¿Qué es lo que esperan ahora mismo de la justicia y de la marcha de esta denuncia que han puesto? Justicia. Yo lo que espero que haya justicia por mi madre, y ya no solamente por mi madre, sino por las personas que están en urgencia, que les pase lo mismo que le ha pasado a mi madre, que no sean inofensivos y que no puedan hablar como mi madre en aquel momento. Como hay niños, como hay personas mayores, como yo las he visto. Que no vuelva a ocurrir más nunca. Que es lo que yo pido. Pues, por lo menos yo como hija. Teresa, María, le deseamos muchísimo ánimo, que camine esto para adelante, que se busque una explicación a esto que le ha pasado a tu madre y que nada, María, que te recuperes de esas heridas, que es lo más importante ahora, mi niña, y de tu salud. Gracias. Mucho ánimo, María, Teresa. Muchísimas gracias, mi niña. Bueno, seguiremos muy pendientes de este asunto. María y Teresa nos mantendrán al tanto de cómo evoluciona esa denuncia. Pero vamos con otro tema porque por fin Joel y Esther han podido enterrar a su madre, Carmelo. Y ha sido una larga lucha, Estíbaliz, porque hay que decir que llevan 9 días reclamando que alguien se haga cargo del cuerpo de su madre, que permanecía hasta hoy en un congelador del Hospital Negrín. Finalmente, tras alzar la voz, estos dos jóvenes han podido dar hoy sepultura a María Dolores y estuvimos con ellos. ¿Ya? Por fin voy a enterrar a mi madre, que ya era hora ya y se lo merece. Y pues poniéndome los zapatos que... no llega tarde. Vamos a enterrar a mi madre y la verdad es que me hubiese gustado un montón que hubiese conocido mi segundo hijo. ¿Y el bebé? María Dolores, a sus 37 años, por fin va a descansar en este cementerio. La pena que me dio es que no pudo conocer a su nieto. Esa es la pena, pero al menos me quedo tranquilo ya que está enterrada. Y se lo agradezco a Televisión Canaria y a todo lo que han hecho. Por fin está descansando, que es lo que yo quería.
Su hija Esther, embarazada de 2 meses, quiere darle el último adiós a su madre hasta que el cementerio cierre sus puertas. Pues dentro de lo que significa una muerte, esta ha sido una buena noticia para estos hijos, Joel y Esther, que llevan más de una semana esperando poder enterrar a su madre. Pero seguimos con la tarde con muchas más historias, Carmelo. Hoy vamos a contar a Estíbaliz otra buenísima noticia. Vean, menudo regalo ha llegado a esta casa de Tenerife. Es un furgón repleto de alimentos para una familia que lo necesitaba. Y se lo han enviado ustedes, que siguen dando lecciones de solidaridad. Yo me quedé, vamos. Mi madre. Hola, ¿cómo lo ves? Pero, Dios mío. Que con esto, pues, como dice, ya 3 meses, pues. Comer para darle comer a mis hijos. ¿Verdad que estoy tan emocionado? Mi madre, yo no me esperaba tanto. Pero esto no acaba aquí. Ana y su hijo Cristo no tienen ni idea de la noticia que van a recibir esta tarde. Luego se lo vamos a contar delante de ustedes, pero esta tarde también abrimos el sobre porque hay un mensaje sorpresa de Raquel para una persona muy especial y en el momento más duro de su vida. Hola, soy Raquel y estoy aquí porque quiero que me ayuden a sorprender a una persona que en mi vida es muy especial. Estoy pasando por un momento delicado de salud y sin esa persona no sería posible que siguiera adelante. Colas kilométricas en el norte de Tenerife. Miles de personas que acudieron en masa por el chollo del día. Esta vez ofrecíamos cholas y tenis desde 99 céntimos. Y claro, hubo hasta quien se peleó por hacerse con algunas de las prendas. Ponerme el de 42 mil, el de 42. Es tu 42 y 41, ¿eh? ¿Por eso? ¿Eh? ¿Ves? ¡Ah! ¡El mío! ¡El mío! No, yo tengo 42 también. Ah, pues yo 42 mil no suelto. Este es 42 mío, yo no suelto. Por eso hoy día. Y ahora ya llega ese. Cuéntales a él que tiene. Ah, no, sí, yo. Pero que no, si no hay. Hombre, yo primero aquí también. No, yo voy en la mañana. Pero, el día de 42 te lo he tenido yo. Pero yo cambio y yo tengo de esta mañana también. Llegaste antes. Claro, yo aquí es uno de los primeros. Y atentos, churros y chocolate a un precio inmejorable el lunes durante todo el día en Las Palmas de Gran Canaria. Tomen muy buena nota. El chollo del día lo tengo yo. Churros con chocolate, 50 céntimos de euro. Está buenísimo. ¿Me quieres que el lunes queden los churros con chocolate a 50 céntimos? ¡Estás tirando la casa por la ventana! El lunes no te lo puedes perder. A 50 céntimos. Nos vemos. Zaida, la candidata reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que sufrió graves quemaduras, ya está fuera del hospital. Este programa ha podido confirmar que la joven tinerfeña abandona la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en el que se recuperaba estos 2 últimos meses. Así que nosotros desde aquí nos alegramos de esta última hora y esperamos que su vida vuelva pronto a la normalidad. Una buena noticia y vamos ahora con una sorpresa desagradable. La que se han llevado en San Sebastián de la Gomera, nadie se podía imaginar que en el interior de una casa abandonada se escondía un avispero de varios metros de envergadura. La casa ha sido precintada y en su interior se han hallado millones de avispas. Los técnicos creen que podría tratarse de una especie de origen africano. Una empresa fumigadora se iba a encargar de esta misma tarde de acabar con estos insectos. Unos trabajos que, según el ayuntamiento, realizarán con todas las garantías para la seguridad de los vecinos. En principio no hay que levantar alarmas y no se teme por la seguridad de los vecinos, sí que estamos tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad a la hora de extinguir la colmena o el avispero que está en ese inmueble. Nos hemos puesto en contacto con las empresas fumigadoras que van a realizar la extinción de la misma y estamos trabajando en ello para poder hacerla con la total garantía de seguridad. Detienen a un joven de 20 años en Santa Cruz de Tenerife por sembrar el pánico en su barrio. Entró en una casa, en la casa de un vecino, robó y le pegó fuego a esta casa. Los vecinos intentaron apresarle, pero sin fortuna. Como les decimos, ya ha sido detenido por la policía.
Se llevó todo lo que pudo, todas las televisiones y todo lo que pudo de la chica, y aparte después pegó fuego en cada habitación. Un joven de la capital tinerfeña, que actualmente está detenido, es el principal sospechoso de haber robado en esta vivienda, que después supuestamente incendió habitación por habitación. Nosotros representamos la compañía de seguro de la afectada y hemos llegado aquí, fuimos los primeros a llegar aquí y encontramos eso totalmente carbonizado. Todo fatal. Inhabitable, imposible, era imposible entrar aquí dentro, que estaba horroroso. Aquí se perdió todo, prácticamente todo. No fuego, no desastre, esa, una tragedia. ¿Se viene encontrado algo parecido otras veces? Hombre, he visto muchas casas quemadas, pero como esta no. Fue hecho intencional, de verdad, porque quemaron habitaciones por habitaciones. Solo había carbón, se ha quemado todo. Ropa, documentación, mobiliario, la parte eléctrica, sofás, cama, colchones, todo. Lo que veo es que se ha quemado parte por parte, ¿no? No es que el fuego de un sitio se expandió a otra zona. Se ve que se ha quemado parte por parte, porque de la última habitación al salón el fuego no llegaría hasta aquí. Porque es que el que dice, supuestamente lo hizo, vive en el bloque de al lado y se comunica por la azotea. Ya le había venido a robar otras veces, dos veces más. Y entonces, ¿ves? Vino por aquí, rompió aquí y entró. Yo veo una afectada, por ejemplo, que estaba en un estado crítico, ¿sabes? Estaba muy nerviosa y por haber perdido todo, la casa, los muebles que tenía eran de buena marca, tenía muebles buenos. La maldad de pegar fuego, porque si roba, ¿a qué le pega fuego a un edificio? Y otro detenido, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria, un menor de edad, fue detenido por desvalijar las dependencias que Cruz Roja tiene en el balneario de la Cícer. Fue esta pasada madrugada, se introdujo por una ventana y se llevó todo lo que pudo. Horas más tarde, la policía daba con él mientras dormía muy cerca de la zona y rodeado por todo lo que había sustraído. El material ha sido devuelto a su lugar. Habían ocasionado unos, digamos, un pequeños destrozos, tirando cosas por el suelo, y nos habían sustraído pues una serie de materiales, entre ellos unos buggies, unas tablas, unos prismáticos, unas emisoras y algunas cositas de asistencia sanitaria. Pues llegó la hora de conocer ese mensaje, de abrir el sobre y escuchar ese mensaje sorpresa que hoy tiene un remitente muy especial. Hay que decir, Estivalis, que hay gente que todavía nos sigue dando lecciones de vida, y la remitente en esta ocasión es esta mujer. Raquel tiene 36 años, es de Las Palmas de Gran Canaria, cuando acababa de recuperarse de un cáncer de garganta. Este pasado mes de agosto le diagnostican otro, pues esta mujer ha sacado fuerzas de flaqueza para hacerle un homenaje a la persona que no le ha fallado durante este duro proceso. Este es su mensaje sorpresa. Pues Carmen es muy importante para mí, porque a mí hace como 8 años me detectaron cáncer de amígdala lingual, del cual fui operada y tratada, y a los 6 años pues me dieron el alta. Y en el mes de agosto me empecé a poner malita de nuevo y fui al médico. Y tras unas pruebas pues me detectan que en el pulmón derecho pues tengo un pequeño tumor. Y bueno, yo me vine abajo, normal. Y ella no se ha separado en ningún solo momento de mí, ¿sabes? Me empuja a que siga, a que me arregle cada día, a que siga trabajando. Y un poco, pues me ayuda a olvidar ese problema que tengo. Y bueno, es más que una amiga, es mi hermana. Ella y su marido, para mí, son las personas perfectas. Pues para que, en el caso de que yo espero que no, tengo muchísima fe, pero en el caso de que yo no pueda seguir adelante, pues se queden con mi hijo, el pequeño, que tiene 5 años. Bueno, ella tiene un problema, que es que no, nunca se ve bien. Y siempre me decía, yo sueño con un cambio de imagen, pero no quiero que ella se quede sin su cambio de imagen. Por eso te llamé, para que me ayudes a darle una sorpresa. Se merece eso y más. Bueno, ahora sí llegó el momento. Yo estoy nerviosa como nunca en mi vida. Vive aquí al lado, parece que no he ido nunca a su casa, pero a ver cómo se lo toma, esperemos que no me mate. Ahora sí llegó el momento. Me mata, es muy tímida.
Bueno, yo espero que se lo tome bien. Me matará al principio, pero luego sé que le va a gustar. Es un reto ya también personal porque es algo que yo le había prometido y no he podido llevar a cabo, entonces tengo hasta los pelos como escarpia. Estoy histérica. Raquel, estamos en su edificio. Hablo muy bajito porque puede escucharnos. Sí, es que está aquí arriba justo. Nosotros te dejamos aquí y a ver cómo se lo toma. Me muero. Estoy súper nerviosa. A ver qué pasa. Estamos ya en la casa de Carmen. Hablamos súper bajito porque estamos en las escaleras que están al lado de su portal. Ella no sabe absolutamente nada de lo que puede pasar dentro de unos minutos. Nosotros vamos ya a tocar en su puerta y a ver si la encontramos dentro. Sí. Hola, ¿Carmen Falcón vive aquí? No, vive no, es la casa del cuñado. ¿Y ella está aquí ahora? Sí. ¿Podría salir? Sí. Carmen, mira. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Hola. Nosotros venimos del programa En Abierto. Ay, Dios. Y tenemos un mensaje sorpresa para ti. ¿Quieres verlo? Ay, Dios mío. Carmen, tú no habrás hecho ningún mal a nadie, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Estás buscando a alguien o alguien te puede estar buscando? Yo no. Entonces, ¿tú crees que podemos enseñarte ese mensaje sorpresa? Yo. Sal por aquí, sal un poquito. Y te ponemos aquí este mensajito, subimos el volumen. Ay, la jodida de rato. Ay, no me grabaré. Hola, amiga. Te preguntarás qué hago aquí. Pues muy sencillo. Es una manera de decirte gracias. Gracias por pertenecer a mi vida. Gracias por ser mi amiga de una manera incondicional. Porque sabes que esta semana no ha sido fácil para mí, que me han dado malas noticias otra vez los médicos. Y has estado a mi lado apoyándome siempre de una manera incondicional. Gracias por ser quien eres. Gracias por ser como eres. Porque sé que si algún día yo ya dejo de estar aquí, mi hijo Iker se queda en las mejores manos. Te quiero. ¿Me estás matando? No, le voy a... Me parece que la mano. ¿Cómo te quedas, Carmen? Oh, pues yo con el cuerpo frío. Ay, Dios. Esta niña. ¿Qué tienes que decir a ese mensaje que te mando? Yo qué sé. Yo es que las cosas no las digo, yo las hago, yo las quiero un montón. Ella dice que te agradece mucho todo el apoyo que le has dado. Ay, y ella a mí me ha dado bastante también. ¿Tú quieres verla? ¿Sí? Gracias. Ay, Dios mío, de mi vida. Se me volvió loca. Yo soy anticámara. Pues sí, porque bueno, yo te había prometido algo. No lo pudimos cumplir, pero ya me han abierto. Y hoy tenemos una sorpresa preparada para ti. ¿A que no te imaginas cuál es? Yo no. ¿Qué llevas tiempo tú pidiendo? Un cambio de... Ay, coño, un cambio de más. Ay, Dios, qué mal fiesta. Bueno, pues, a por ello, ¿no? Vamos a darte un cambio de más. Ay, Dios mío. Te llegó el momento. Bueno, qué abrazo más emotivo, cómo se ha estrechado ese lazo entre estas dos amigas, Raquel y Carmen. Ya veíamos cómo Raquel la sorprendía con ese cambio de look que tanto ansiaba Carmen y ese modo de agradecimiento. De hecho, vamos a quedar a ver cómo ha quedado Carmen, pero antes, Patricia, te encuentras precisamente con Raquel y no ha sido esta la mejor semana para ella, ¿no? Sí, con ella me encuentro, además está emocionada porque ha conseguido lograr hacer su sorpresa, ¿no? Está muy emocionada y a pesar de que hoy estás muy feliz... Muy feliz. Has tenido unos momentos bastante duros, ¿verdad? Sobre todo esta semana. Han sido momentos muy duros. Los médicos me dijeron el lunes que hay que hacer analíticas para mirar los parámetros de tumorales.
porque creen que la enfermedad pues esté avanzada. Pero bueno. Vuelves a estar enferma de ese cáncer que seguro vuelves a recuperarte. Pero yo sé que sí. El 50% de que siga luchando está en mi cabeza. Tengo motivos suficientes para seguir adelante. No me quiero ir, ese es el primero. Y luego tengo personas a mi lado que me ayudan a que siga creciendo. Personas bueno, a tu lado como Carmen, ¿no? Por ejemplo, sí. Amiga incondicional, ya te lo decía antes. Es amiga, de hecho yo no la llamo por su nombre, yo la llamo amiga. Pero es mi hermana, es mi cómplice, es la madre que no tengo cuando necesito un consejo. Si me tiene que regañar, me regaña mucho. Raquel. Pero siempre está ahí. Hola. Hola, Raquel. Bueno, ante todo decirte que, bueno, eres guapísima, ¿eh? Tengo que Gracias. Decírtelo. Y también tengo que Gracias. Decirte... Tengo que decirte que eres una campeona, una luchadora, porque esta semana está siendo difícil para ti, pero es importante que tú tengas ese ánimo, como comentabas, mucho de la recuperación está en la cabeza, ese ánimo, ¿verdad?, esa lucha. Sí. Y también comentabas una cosa, Raquel, comentabas, y nunca hay que pensar en la parte negativa, pero sí es verdad que tú no puedes evitar pensar que si el día de mañana pasa algo, tu hijo va a estar en buenas manos, ¿verdad? Pues sí, porque... Mi hijo pequeño tiene solo 5 años y bueno, una nunca sabe lo que puede pasar y sé que si algún día dejo de estar aquí, pues Iker se queda en la mejor familia, por lo menos nunca le va a faltar un cariño, el apoyo, el que lo guíen de la mano. Bueno, Raquel, hola. Coincido con Carmelo, eres guapísima, creo que Gracias. Te queda mucho camino por delante, Raquel. Decías antes que te sientes acompañada de Carmen, sobre todo, tienes a tu marido, a tu hijo Iker, pero dices que Carmen fundamentalmente, es quien te anima a arreglarte, a trabajar y sobre todo a seguir este duro camino hacia adelante, ¿no? Pues sí, de hecho yo tengo una empresa que la monté precisamente en septiembre y en agosto es cuando me dan la noticia y esta semana la otra noticia que le sigue. He estado a punto de tirar todo por la borda, de decir, dejo todo y sigo manteniendo la empresa, la ilusión y las ganas, gracias a ella. ¿Te has sentido sola? Por ejemplo, sabemos que Carmen te ha ayudado mucho cuando está contigo, te anima, pero cuando estás sola en tu casa, con tu hijo, Raquel, ¿el pensamiento te traiciona o eres fuerte? Soy fuerte. Lo que pasa es que no puedes evitar el pensar y en planear y dejar tus cosas arregladas. En si tienes algún problema con alguien, pues no dejarlo así y arreglarlo. Claro que sí. Bueno, Raquel, vamos a darle otro sentido a esta historia, a ponernos más contentos, porque el sentido de que estemos... Yo estoy contenta, muy contenta. De que estemos hoy aquí contigo es que le quieres dar una sorpresa a tu amiga Carmen. Le has sorprendido con un cambio de look. Y Patricia, yo creo que es el momento de ver cómo ha quedado Carmen después de este regalo que le ha querido hacer Raquel. Pues sí, ha llegado el momento. Además, Raquel tampoco le ha visto. No. Y vamos a acercarnos porque tenemos aquí a Carmen. Es el momento de desvelar cómo ha quedado Raquel. Pues sí, por detrás aparentemente está muy guapa, por eso parece ella. Bueno, qué nervios. A ver si... Raquel, ¿tú qué crees? ¿Cómo quedará? ¿Tú crees que te va a gustar muy el cambio? Muy guapa. Además, hay que seguirla empujando desde aquí. Quiero dar las gracias a 6J Peluqueros, a Carlos, su dueño, porque la ha dejado, vamos, por detrás aparentemente ya se le ve el cambio. Carmen, te pedimos que no te des la vuelta, pero ¿tú te has visto? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Pues parece que no soy yo. ¿Contenta con el resultado? Sí, mucho. Además, creo que ha llegado el momento de además deciros que es la segunda vez en la vida de Carmen que viene a una peluquería. Pues sí, esa es una de las discusiones que yo tengo siempre con ella, la machaco mucho, ella me machaca a mí, me ayuda, pero es verdad que yo también siempre tengo una discusión con ella y es que se arregle, que se pinte, que se ponga guapa, porque sí, porque lo vale, para que la gente vea que no solo es guapa por dentro, pues, Patricia, sino que toda esa belleza también la puede transmitir. Creo que llegó el momento de verla, ¿no? Estamos ansiosos por ver cómo ha quedado Carmen. Vamos a ver a Carmen. Claro que sí. Carmen, te das la vuelta para que llegue ese momento y todos vean lo guapa que vas a estar. Ahora. Bueno, Carmen, guapísima, mujer. Espectacular, Carmen. Qué guapa ha quedado.
Voy a ponerle el penganillo. Bueno, de hecho, Patricia, antes de continuar, ella no nos escucha, pero están diciendo que estás guapísima. Bueno, Carmen, antes de continuar, vamos a ver el antes y el después de cómo era Carmen hace tan solo unas horas y cómo está ahora. Lo tenemos en pantalla. Bueno, se ha alisado el pelo. Bueno, Carmen, ¿por qué no te estás viendo en estos momentos? Porque hay que ver el cambio espectacular que has dado, gracias a tu amiga Raquel. La verdad que sí. Bueno, Raquel, está Carmen. Cuéntanos. Dime. ¿Quién es Raquel para ti? Raquel es arte y es especial para mí, como si fuera mi hermanita. Siempre a su lado, ¿no? Brindándole todo el apoyo del mundo en estos duros momentos. Sí, todo lo que yo pueda apoyarla y aquí estoy. Bueno, ¿y qué puedes decirle a Raquel? ¿Qué le podrías decir a Raquel ahora que la tienes ahí a tu lado? Pues, no sé. Yo soy de poco hablar y de mucho hacer. Pero... Eso es importante. Aquí estoy, sí. para lo que ella quiera, estoy aquí. Carmen, eso es bonito, Carmen. Hay que decir que Carmen es un poco tímida y está nerviosa. Es un poco tímida, sí, pero Carmen, lo que está claro es que tú has sido esa amiga incondicional, esa amiga que cualquier persona querría tener en momentos difíciles y esa amiga que cuando más falta no se esconde, que da la cara y que nunca falla, ¿verdad, Carmen? Sí, de verdad que sí. Aquí ha estado siempre también. Y que no me falte, que aquí va a haber Raquel más rato. Sí. Yo no lo oigo. Bueno, Raquel, creo que es el momento de despedir esta escena maravillosa entre dos amigas, diciéndole esas palabras que le dijiste también esta mañana cuando le fueron a dar esa sorpresa a su casa. ¿Qué le dices? Pues lo resumo, que la quiero muchísimo, que es mi hermana, es mi consejera, es mi amiga, mi payo de lágrimas, es que no quiero que me falte en la vida. Adiós, mío. Pues hay que ver esa maravillosa imagen de amistad. Carmen, Raquel, gracias por compartir también esta sorpresa con nosotros y con todo el público canario. A ustedes. Mucho ánimo. Muchas gracias. Y que te mejores, que te queremos ver ahí. Igual de alegre y contenta y guapa como ahora. Claro que sí. Gracias. Mucho ánimo. Bueno, esta bonita historia con final feliz para estas dos amigas, esa sorpresa que le hemos dado en esta jornada de viernes. Y nosotros recuerden que seguimos muy pendientes de nuestro chollo del día. Hoy nuestro chollo ha arrasado en Tacoronte porque hemos puesto a la venta cholas y tenis a partir de 99 céntimos. Y venga, mucho ánimo y a ver si los podemos atender a todos como se merece. ¡Venga, venga! El chollo del día. 44 así. De los de... Y 44 me queda. ¿No tienes de 3? O en tela. Nada, 46 no me queda nada. 36. Ah, vale, por aquí. Granados 99 y luego ahí mercancía de verano a 1,99. Esto es 42 y 41, ¿eh? ¿Por eso? ¿Eh? ¿Ves? ¡Mira, ¡Mira, yo también! Guardarles a él que tiene. Ah, no, sí, yo. Pero que no, si no hay. Hombre, yo vamos primero aquí también. No, yo voy en la mañana. Pero él tiene 42, te lo ha tenido yo. Pero yo cambio y yo tengo de esta mañana también. Llega hasta la ciudad. No queda nada. Uy, el 42 sí se está. 43-2. Ese tipo así no tengo nada. 44 también. Yo qué sé, a cada cruz. La cosa como son. Cara, venga. ¿Quién tira la moneda? Vamos. Yo creo cara, que cruz. Vale. La suerte está echada. ¡Tome! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! Bueno, no va a ser, ya va a estar a buscar otro. Bien liadito, gracias a Dios. ¿Recuerdas tanta gente? No, aquí en la tienda no. Hemos estado en Esposal, no pienso, pero aquí no. Un día para recordar. Un día para recordar. ¡Mira! Unas cholas del 43. ¿Hay cholas del 43 de estas? ¿Del 43? Sí, caballero, es esto. Sí, se las consigo, están dentro de una caja. Vale, ahora quiero esas de caballero, el 43 y 45. No, no, blanca no. Yo las de abajo. 43. Búscame unas 43 para mí.
¡Dame otra! ¡Vaya, Giorgio! ¡Dame otra! ¿44 no puede ser? No, 43. Bueno, menuda has armado, Carmelo, echando éxito la cara total. O cruz, ¿eh? Por no, un zapato. No. Y de eso se trata, que la gente disfrute y disfruten todo. Bueno, vamos a ver qué tal el show del día a esta hora de la tarde. Bueno, Raúl. Estibeli, solo te puedo proponer que le eches un vistazo a esta hora de la tarde, cómo sigue estando la tienda en Tacoronte, tiendas paseos. Aquí viene Javier, que sigue reponiendo calzados. Javier, esto ha sido un no parar a lo largo del día. Te quito un par de segundos nada más. Sí, jornada intensa esta, ¿eh? Pues sí, muy intensa, muy intensa. Tuvimos que, cuando pensábamos hacer el horario de continuo, tuvimos que cerrar las puertas para poder reponer y que la gente encontrar a los artículos que venía buscando, ¿no? Eso fue durante una hora, en esa hora se volvió de nuevo a formar la cola, ¿no? Sí, sí, de 3 a 4 cerramos y bueno, yo creo que en la mañana pasaron alrededor de, no lo sé, pero más de 1.000, 2.000 personas tal vez, y esta tarde pues ha estado igual la afluencia, ¿no? Bueno, mucha gente, estábamos hablando con Susana antes de mantener esta conexión y nos decía que Ticado aproximadamente cerca de los 4.000 clientes que han pasado por aquí, aprovechándose del chollo, un día entiendo que para recordar, ¿no? Sí, que es verdad que es un chollo y agradecemos a la Televisión Canaria que haga esto por los pequeñas empresas, ¿no? Que yo creo que gracias a esto vamos a poder respirar y un poquito. A los empresarios también que se mojan. No te quiero frenar más para que sigas llevando el calzado. Tengo por aquí Ana María. ¿Cómo estás, Ana Hola, María? Hola, buenas tardes. Lo tuyo ha sido de show, ¿no? No, es que encontré lo que no me esperaba. A esta hora, te has llegado tarde, tú pensabas que si no madrugabas, Dios no te ayudaba, pero ayudó. Que es que trabajé de noche, me levanté a las 3 de la tarde y cuando me dijeron el show, yo digo, ¿dónde estás? Dicen Tacoronte. ¿Y viniste? Y mira lo que he encontrado. ¿Qué te has encontrado? ¿Esto para quién es? Mira, a 1 euro, 2,50 euros y 1,50 euros. Y 2 euros, no, 1,99. Ya no sabe ella, ¿cuánto dinero te vas a gastar? De 2 euros me sobra. De 2 euros te sobra, sí, ¿no? Pues a ver, 2, 4, 6, con 10 euros me llevo todo esto. Bueno, mi madre, María, disfrútalo, ¿eh? Voy a tener zapatos para todo el verano, primavera, verano, por 10 euros en Tacoronte. Está el chollo. Gracias, bueno, volvemos con... Sí, sí. Vengan a Tacoronte y ya no está el chollo. Con tan solo 10 euros, chollo espectacular, el de paseo, la prueba ha quedado demostrada. Pero lo de la playa. Bueno, que alguno llegó tarde, fantástico. Llegó a coincidir con algún chollo en esta tienda de Tacoronte, Carmelo. Esa es la idea, Estíbaliz. Y bueno, si ustedes tienen un negocio y quieren hacer lo mismo, pues es muy sencillo, tienen que llamar simplemente al 900-100-257. Es un teléfono gratuito y pueden hacer como ha hecho este empresario de Tacoronte y ofrecer también sus chollos. Y si quieren también, de cara al lunes, tomen nota porque tenemos un chollo esta vez en Gran Canaria, lo podrán encontrar allí y va ofertado para los más golosos. Vean. El chollo del día lo tengo yo. Churros con chocolate, 50 céntimos de euro. Están buenísimos. ¿Me quieres que el lunes tienen los churros con chocolates a 50 céntimos? ¡Estás tirando la casa por la ventana! El lunes, no te lo puedes perder. A 50 céntimos. Nos vemos. Churros y chocolates, solo nos hace falta saber a dónde ir, Patricia. Sí, sí, 50 céntimos churros con chocolate en el bar restaurante Cachito, en la calle Fondo Segura número 9, local 3, en Las Palmas de Gran Canaria, justo enfrente del estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, justo aquí tenemos unas clientas que están probando churros con chocolate, ración de churros, que ya solo quedan 3. Están muy buenos. Están riquísimos. ¿Suelen venir aquí a probar los churros con chocolate? Sí, casi todos los días. Dejamos los niños en el cole y venimos. ¿Y cuánto cuestan hoy? Hoy cuesta como 4 euros. Porque ¿has oído que el lunes cuesta 50 céntimos? No, lo acabo de oír. Pero bueno, ahora lo que hacemos, traemos toda mi familia. Cogemos 2 o 3 mesitas. Está muy bien. ¿Y a ti también te parece buena la oferta? Hombre, claro. Sí, ¿está bueno el chocolate? Muy bien, espesito, como me gusta a mí. Además, vemos que está ahí. Queda muy poquito. Queda poquito, pero está bueno. ¿No quieres probarlo? Claro que los pruebo. Vamos a ir a donde está la propietaria, que me tiene, creo que, un plato preparadito con churros y chocolate. Y yo claro que quiero probarlo. ¿Churros con chocolate cuándo? El lunes. ¿En qué horario? De 7 a 4 de la tarde. Y esto es un ofertón, ¿cuánto cuesta? 50 céntimos de euro. ¿A ti te importa que yo los pruebe? No, para nada. Vamos a probarlo, compañeros, porque esto no tiene desperdicio. Mojamos el churro en el chocolate. Buenísimo. No se lo pueden perder. Churros con chocolate. A 50 céntimos de euro. Y ahí vemos el cartelito.
Bueno, con la cara que ha puesto Patricia, convencido a todos los que están viendo este programa esta tarde. El próximo lunes, muy cerca del estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, seguro que Patricia estará allí porque le ha encantado. Qué buen desayuno, para el lunes. Bueno, nosotros nos despedimos, acabamos así la semana. Nosotros les esperamos el próximo lunes y que tengan un buen fin de semana. Qué rápido ha pasado Estivales, ¿eh? Ha pasado rapidísimo. Bueno, pues a disfrutar de la playa, del buen tiempo y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes a contarles las historias que pasan y nos preocupan. Adiós, que descansen. Hasta luego.